¿Por fin qué? Oiga, déjame hacer una pregunta. ¿Usted tartamudea todo el tiempo? No, no, hombre, no. Solo cuando hablo. Y a mí no me demate que compaya otro con ese cuento. Amigos y amigas de A Otro con ese cuento. Bienvenidos a los 27 minutos más divertidos de la semana. Hoy tenemos un programa bien refrescante. Entonces vamos a disfrutarlo ya. ¡A Otro con ese cuento! ¡Cariño! ¡Uy, cariño! ¿Qué cariño? ¿Qué hola? Cariño, cambiaste a mamá. ¿Creí que nunca me lo pedirías? ¡Nos darán por ahí un iPhone 9! ¡Cariño! Papelito adivinado por 5 pesos nada más. Dale, dame, dame. Dale, coge tu papelito. Dale, aquí, ahí. Dale. Coge tu papelito. Oye. ¿Qué pasa? Esto es una estafa. ¿Por qué, papá? Esto está en blanco. ¡Ah, otro que adivinó! Mira, Edito, para los 3 días que le quedan, aquí tienes medicamento de sobra, así que no te preocupes. Gracias. A ver, enfermera, apósito. Doctor, ya le dije que me llamo Curita. Ay, está bien, vieja, discúlpame, ¿cuál es el caso que tenemos? Mire, este es el paciente que se tragó los cubiertos. El tenedor y el cuchillo. Ah, el tenedor y el cuchillo. No, bueno, recuerde lavarse bien antes de comer con las manos la próxima vez, ¿entiende? Así que... Porque claro, la oración dice... Exactamente. ¡Stop! ¿Qué estás haciendo? Yo siempre estudiando. Ah, me lo sé todo, Estudiando. Todo me lo sé. Español. Ah, español, me lo sé todo. Por cierto, una pregunta. Pregunta todo lo que tú quieras, yo me lo sé todo me lo sé. ¿Qué es lo que es la sintaxis? ¡Pero cómo se te ocurre, papo! La sintaxis es andar a pie, ¿tú entiendes? ¡Sin transporte, sin guagua, sin nada! Decididamente con la mujer no se puede. Ah, Juan Carlos, hoy me he quedado con la boca abierta. ¿Y eso? Porque ve a mi mujer con la boca cerrada. ¡Qué bueno te quedó eso, compadre! ¿Verdad que sí? Pero ese gusto yo no se lo voy a dar. ¡Ahora, cállate! Marino, yo presiento que mi vida es más alta. En vez de ir para adelante, yo siento que va para atrás. Estamos en la sección Responde y Gana, una de las secciones que más disfruto yo del programa porque la gente tiene que decir qué es lo que cree. Vamos a ver qué pasa hoy en la calle. Vamos conmigo, Rob. No, ven tú. A ver, mira, si es rápido, mira. Si me buscas una persona que en menos de un minuto te responda lo que le voy a preguntar, te puedes llevar un premio. Búscala. Rápido. Hola. A ver, mira, es muy sencillo. El que lo compra nunca lo usa. El que lo usa nunca lo ve. ¿Qué será? ¿El condón? No, el condón no. A ver, búscame otro. A ver, buenas. El que lo compra nunca lo usa. El que lo usa nunca lo ve. No sé. No sabe. Corre. Búscame otra persona. El que lo compra nunca lo usa. El que lo usa nunca lo ve. ¿Qué será? El ataúd. ¡El ataúd! ¡Aplauso! Que miren que he pasado trabajo. A ver, ven para acá. Todavía no te puedes ir. Ven para acá. Ahora yo te voy a decir a ti una frase, un refrán en el oído. Y tú lo vas a escenificar con mímica. Y él lo tiene que descifrar. Si los dos hacen bien su trabajo, entonces se llevan un regalo a casa. ¿Sí? Yo me levanto. (Risa)
Fíjate cómo lo puedes escenificar. Ajá. Ahí. Recuerda que es un refrán. Ajá, muy bien. Pero espérate, no te vayas, espérate. Oye, parece que está apurado. Ven para acá, párate aquí. A ver, tú lo viste. Tú viste más o menos lo que hizo. Hay un refrán que significa eso. Mira a ver si tú sabes descifrar. Fíjate. Ese tomó todo su tiempo. ¿Viste? Y de buenas a primeras, ¿qué hiciste? Se mandó a correr, ¿por qué? ¿Por qué? Míteme de paso con video premio. ¡Claro! ¡Aplauso! ¡Vengan para acá los premios! Bueno, aquí tenemos un presente de Will Campa, que ha querido colaborar con el programa. Para el que más corrió, y una bolsita y otra bolsa. Tienen pullover del programa, como recuerdo, afiche y otro afiche más pequeño. Y ustedes no se vayan, porque esto fue ¡Ahorro con ese cuento! Y a mí no me debate que compay a otro con ese cuento. ¿Dónde está la botella que yo tenía guardada en el escaparate? ¿La botella? Sí, Chispa, la botella de coñada de la etiqueta roja cara que yo tenía así hace como un año. ¿La botella? Chispa, Chispa, yo no creo que tú me estés cogiendo a mí para eso. No te hagas el gracioso conmigo. Sí, la botella, la botella. Yo no creo que tú te hayas tomado la botella de esa, Chispa. Claro que sí, mi hermita. Me la tomé, la botella. Ay, Chispa, Chispa, no. Necesito decirte algo que nunca he podido decir. ¿Cómo? ¿Algo que nunca he podido decir? Sí. Ay, Dios mío. ¿Eres gay? ¡No! ¡Tienes a otra! ¡Tampoco! Mira, metraquilato. No, metratilato. Metratilato. No, nunca he podido decirlo. ¡Cariño! ¡Cariño! Estoy molido. Ay, Dios mío, la verdad que yo soy un bestia. Anoche acabé contigo. Desde que llegué a la fiesta con los amigos míos, me metí en el cuarto y te caí arriba de 12 a 1 y 5. De 12 a 1 y 5. Ay, pero qué mala suerte la mía. Además de mal amante, imbécil. ¿Por qué? Ay, porque anoche, no sé si te diste cuenta, que adelantaron la hora. ¿Vieron el chiste? Ahora vamos a ver otra versión. ¡Acción! Oye, vaya, no te puedes quedar. Anoche acabé. Sí, sí, acabaste de 1 a 1 y 5. ¡Rapidísimo! ¿Así que usted es español? Sí, de Madrid. Ay, ay, ¿le gustan los toros? Claro, los toros, sí, cómo no. Mira, tienen el mismo gusto de las vacas. Oiga, chaval. ¿Qué le parece? La verdad es que está mejor que el otro. ¡Hola, nenas! ¡Hola! ¿Saben que los hombres somos como el café? Dulces, fuertes y calientes. Ay, y como los libros. ¿Cómo? ¡Puro cuento! Inteligente. ¡Oye, Artura! ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y eso que tiene en la mano qué cosa es? Una carta de mi prima Yusi. ¿Y qué dice la chanchullera esa? Que le va bien todo. Que después de tanto estudiar al inglés, al francés... Que no, no sea bruta, no se dice al, se dice él. Ah, bueno, está bien. Que después de tanto estudiar el inglés, el francés, se quedó con el italiano, que era el que más dinero tenía. ¡Mi madre! ¡Mire! ¡Hágame favor! ¡Tiene un café, por favor! ¡Mi café no tengo! ¡Pero un poquito de azúcar, es alto! ¡Qué prima más descarada esta tú! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¡Padrino, quítame esta sal de encima! ¡Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina! Muy, pero que muy buenas, queridos amiguitos, papaditos y abuelitos. Bienvenidos nuevamente a la mejor y más breve sección de este programa. Les saluda Marco García, el hijo de Teresa. Y ya sé que no soy el mejor ni el más completo, pero tampoco es que aquí me paguen
como para esforzarme en serlo. O sea, hoy estaremos hablando de la otra puerta y del alcohol. Se trata de un letrero para gente que se ha pasado un poco de tragos y sobre todo para gente que cree que el alcohol es la solución. Y yo me pregunto, ¿es el alcohol una solución? La respuesta al final de esta sección. El cartel me lo enviaron desde la ciudad de extranjera de Extranjia, o sea, por ahí. Fue visto en un bar. Este bar está en una esquina y tiene entrada por las dos calles. La entrada principal por una calle y la entrada de servicio por otra calle. El letrero está colocado en la puerta de servicio. Repito, en la puerta de servicio. Recuerden este dato que va a estar. Aquí les mostramos el cartel que está escrito en inglés y les leo la traducción. Empujar para abrir. Si eso no funciona, tire. Si ninguno funciona, pruebe usar la verdadera entrada al doblar la esquina. Yo sé ya que es una explicación obvia, pero si dejaron el cartel puesto por algo sería. Es que ya lo dijo quien lo dijo, que no dijo nada, pero lo dijo. El que diga que el alcohol no es una solución, suspendió química. Nos vemos la próxima semana. Y a mí no me demate que compaya otro con ese cuento. Aquí está el menú. Pero no hace falta. Hoy estamos de protocolo. ¿Sí? ¿Nos pudiera traer una botellita de sidra gaitero? Ay, lo siento mucho, no tenemos sidra el gaitero. Lo que tenemos es champán de la viuda. ¿Champán de la viuda? ¡Mentira que se murió el gaitero! ¿Papá? ¿Qué, mi vida? Había un hombre allá afuera preguntando si aquí vendían un burro. ¿Y qué tú le dijiste? Que tú no estabas. ¡Sí, señora! ¡Por supuesto, señora! ¡Cariño! Cariño, ¿hablaste con mamá? Precisamente. Cariño, tu madre es como el libro de matemáticas. Ay, Santini, ¿por qué tú dices eso? Porque me trae muchos problemas. Ay. ¡Cariño! Mira, viejito, acuérdate de no hacer planes para la semana que viene. Que a usted no pasa esta semana, ¿entiendes? Muchas gracias. No, fue un placer, viejito. Cuida. En agua. Sí. Buena, médico. ¿Sí? Buena, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Vengo aquí porque me hacen falta unos espejuelos con baña. ¿Y eso por qué, chico? Por los ojos tantones. No. Mira, que me va a sacar un momento. Tanto lío con mi güiro. ¿Por qué las mujeres no pueden ser curas? ¿Por qué? Porque no saben guardar un secreto. Muchachos, miren a ver. Sí. ¿En qué se parecen los hombres a las sábanas de hotel? ¿En qué? El que van de cama en cama. Aleocho, avise a los comensales que abrimos el restaurante en media hora. Ah, y haga pasar al aspirante. Enseguida, jefe. Dime, el trabajo es mío, ya. Ay, dime, entré al trabajo. Pudiera ser, pero primero tengo que hacer un test. Ay, qué rico, me encanta este café, me sube la atención. María, Funya, atienda bien. Dime. ¿Cuál es el vegetal que más le gusta a usted? ¿A mí? La zanahoria. Ah, la zanahoria, como los conejos, me, ¿verdad? Me gusta. Bien, deletréeme, zanahoria. ¿Sabe que me están no viendo que me encanta la papa, eh? Sí, la papa, sí. ¿Verdad? Pues vaya a recolectar la Funyi. Vaya a buscar papa por ahí. ¡Adiós, pa! ¡Adiós, pa! Déjeme decirle que su suegra será enterrada con todos los honores. Ah, muchas gracias. Con su permiso. Sí, gracias. Santini, tu suegra se está moviendo. ¡Cállate la boca que se va a entrar el sepulturero! Venga, explíqueme los hechos de ese robo. Mire, yo le voy a volver a explicar cómo fue la cosa. Mire, el problema es que estaba en el cine. Sí. Y yo estaba viendo una película. Y entonces de pronto viene ese muchacho y me ha robado el dinero que yo tenía entre las piernas. Pero si usted lo tenía entre las piernas, ¿por qué usted no protestó? Ah, bueno, porque yo pensé que él venía con buenas intenciones. ¡Sáquela! Ese cuento. No, abuelo, no tenemos. ¿Cuánto lo siento? Despacio por ahí con el quicio, cuidado con la caída.
Cuidado. Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Usted tiene aquí servicio funeraria? No, señor, no se da cuenta. Esto es una tienda. ¿Por qué pregunta? Ah, como vi un muerto comprando, yo pensé que... ¿Qué dijo? ¿Dónde está? Se fue. Se fue. Mira, Samantha, llévale eso a Mera, ¿eh? ¿Sabes que él está medio quemado ahí? Pero es amigo mío. Bueno, médico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, dime, Fuñi, ¿qué? Mira, a ver, es verdad una preguntita. ¿Es verdad que los cuernos salen? No, chico, no, eso es un decir. Ay, qué alivio, yo pensé que tenía falta de calcio. Aquí, mi amor, te voy a decir algo. Sí. Mi vida antes de conocerte era como un decir. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Por qué? Porque bailas como un camello. ¿Mamita? ¿Mamita? ¡Curita! Dígame, doctor. Buenos días. Buenos días. Por favor, hágame pasar al primer paciente. Ay, disculpe, doctor. ¿Su suegra no falleció anoche? Efectivamente, curita. ¿Pero no va a ir al entierro? No, hombre, no. Primero el trabajo y después la diversión. ¡Arriba! Cosa más grande que me oye, y no aparece. ¿Chicho? ¿Qué? ¿Cómo tú estás, Juan Carlos? ¿Qué tú haces aquí? Compadre, se me cayó una monedita de 5 centavos. Ay, Chicho, ¿pero qué cosa es eso? 5 centavos no van a ninguna parte. Por eso mismo, tiene que estar aquí. Aquí mismo, fuerte. Óigame, compadre Clemente. ¿A dónde usted va tan insultado? ¡Mira, mira, mira! ¡Que no! ¡Todavía está pillado! ¡Oiga, mi madre! Si usted ve lo que me acaba de pasar, el etéreo. Oiga, estaba en la tarima, se me aparece un toro. Y me compró un saco de aguacate, me lo pagó y se fue. Primera vez en mi vida que yo veo eso. No, y última vez en su vida, Justino. Oiga, pero ¿por qué usted dice que última vez? Oiga, con los precios que usted le pone a los aguacates, seguro que no hay ningún toro. Aquí, mentira. Con este cuerpo no va a ser security. Mentira, ay, qué alegría, qué bien te ves. Oye, ¿y tú qué es tu vida? Bueno, yo aquí, tú sabes que me he dedicado a la venta de libros antiguos ahora, ¿no? ¿Sí? Un negocio, ¿sí? Estoy recolectando libros antiguos. Ven acá, a propósito, ¿tú no tendrás algún librito antiguo en tu casa, esos viejos? No, no, yo que tenía una Biblia que la boté, que ni servía. ¿Sí? De un tal Gutenberg. Eso no es cierto. Sí, eso. ¿Tú sabes que Gutenberg es el primer libro impreso, la Biblia, después del descubrimiento de América? No, eso. ¿Tú no has botado eso? No, sí, eso no servía para nada, compadre. Pero eso vale una fortuna, eso no servía para nada. No, hombre, no, que va a valer eso, estaba lleno de garabatos y de firma de un tal Lutero ahí. ¡Martín Lutero! No, ¡mentira! ¿Dónde la Entonces hoy fuiste a la oficina de tu padre. Sí. ¿Conociste a la secretaria? También. Sí. Bueno, bueno. ¡Papá! ¡Ay, papá! Te tengo una pregunta. Mira, mira, estoy cansado. ¿Por qué tú le dices muñeca a tu secretaria? ¿A mi secretaria? Sí. A mi secretaria le digo muñeca porque ella es muy diligente en el trabajo. Ella es muy rápida con el teclado, conoce todo el sistema de la computación y me ha dado esa confianza a mí. ¡Ay, ya! ¿Era por eso? Por eso. Ah, mamá, yo pensaba que era porque cerraba los ojos cuando la acostaba arriba del escritorio. ¡Ay, angelito de Dios! ¿Pero qué tendrá esa pobre mujer que todos los hombres están mirando? ¡Debe tener algo! Sí. Es más, ahora mismo voy a averiguarlo. ¿Vieron el chiste? Vamos a ver otra versión. ¡Acción! Niña, tengo una plaza de novio vacante por ahí.
¿Pero qué tendrá esa pobre muchacha que todo el mundo la mira? Lo mismo que tiene ese pobre muchacho que está hablando con ella. ¡Hola, Fuñi! ¡Hola! ¡Los y media! ¡La 20 manda ahora, no! ¡No, la pagó, no! ¡Hoy 40, hoy 40! Me dejaste en la desesperación. Ahora vas buscando los caminos. ¡Pipe! ¡Ayúdame! Mira, se me cayó una morocota de un peso. ¿Sí? Y mi sobrino se la tragó y se atragantó. Imagínate que hoy es su cumpleaños. ¡Ah, sí! ¡Ayúdame! ¡Ah, no, no! ¡Tuvo suerte, papo! ¡Déjasela! ¿Por qué tú dices eso, que tuvo suerte, Pipe? ¡Pero que se te aburre, papo! ¡No es su cumpleaños! ¡Déjasela de regalo! ¡Mírate eso! Falta que el médico esté aquí. ¡Médico! ¿Sí? ¡Ay, buena, buena! Sí, buena. Oiga, aquí es donde sacan las muelas gratis. Bueno, la primera vez sí. ¿Y la segunda? No sé, porque nunca nadie vuelve, ¿tú me entiendes? A ver, vamos, vamos. ¡Me limpian el tío! ¡Me dejaron el horno prendido! Cosa más grande. Dígame. Sí, que mi representado para la plaza que tenemos los ladrillos refractarios. Sí, sí, sí. Vamos a ocupar la plaza. Sí, claro, claro. Sí, pero esta fábrica es muy seria. Sí, me da su nombre completo para apuntarle la lista. ¿Cómo no? Dígame. No, papá, no, realmente ese no es mi nombre, ese es mi apodo. Ah. Yo realmente no soy ni el ayer ni el mañana. ¿Y por qué tú dices eso, Tinguar? Porque me llamo Eloy. ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¡Padrino, quítame esta sal de encima! ¡Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina! ¡Padrino, quítame esta! Y bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos dentro de 7 días. Hasta entonces, recuerda, no te desesperes. De las nubes más negras cae el agua más limpia. Tienes toda la razón, Heidi. Caballero, este programa no crea compromiso. Pero crea un hábito. ¡A otro con ese cuento! El programa de hoy. Nos vemos dentro de 7 días. Hasta entonces, no te desesperes. Esperes. Ni te precipites. ¿Y por qué ese daño me deja solo a mí? No era. Esto es un abuso. ¡Ajúa! Buena, señor. Oiga, compañera, con todo respeto. Sí. Usted no tendrá un preservativo ahí que me venda. Ay, sí, cómo no, tenemos, mira, tengo preservativo de la 48 hasta la 54. ¿Qué número es ese? Bueno, ¿y no hay una talla un poquito más grande? ¿Más grande? Espera un momentico. ¡Mi hermana! ¡Elda! ¡Dime! Aquí hay un señor buscando un preservativo con un número mayor al 54. ¿Qué tenemos para él? ¿Para él? ¿Y? Espérate, casa, matrimonio y la mitad de la farmacia. Oye, decididamente con las mujeres no se puede. Ay, niño, busco otra opción. Pero que te lo ha hecho Santini, ¿verdad? Tu madre es el macho que tú haces. Otra opción, otra opción. Ojalá. Ay, pero qué fiesta más mala, todo el mundo con agua, ¿eh? Dale, levante mi compañía, otro con ese cuento. La pandemia. Llamando a mí, la mecánico de televisión, ¿así? Para darle las gracias. ¿Así? ¿Te arregló el televisor? No, es que los domingos a las 6:30 mi televisor casi nunca se ve.